carta de Pablo, Pablo da gracias a Dios por Filemón. Él dice: doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo en bien que está en vosotros en Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hablan de dos elementos importantes con los que podemos impactar: uno, el amor, y dos, la fe. La fe y el amor. Cuando podemos alumbrar con el amor, cuando mientras la razón o lo que aflora la piel es el odio y el rechazo y el rencor, hay alguien que ama y manifiesta su amor, porque el amor no es algo que sencillamente lo voy a expresar, el amor lo tengo que vivir, el amor lo tengo que expresar, y hay muchas maneras de expresarlo. Por el otro lado, la fe. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe, gente de fe, no gente que mira a alguien y termina llorando y termina hundido también en el lodo. No, podemos ver diferente, podemos ver las circunstancias como una oportunidad para que la gloria de Dios se muestre y se manifieste. Podemos ver situaciones de enfermedad, situaciones de necesidad, problemas donde nosotros podemos entender que Dios quiere recibir honor y quiere recibir gloria en medio de la circunstancia. Y en ese momento nosotros estamos siendo de impacto, porque aquellos no están viendo solución, aquellos no están viendo una respuesta, pero los hombres y mujeres de Dios que no están mirando las cosas con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, pueden ver una puerta abierta para que Dios reciba honor y reciba gloria. Entonces allí podemos ser de impacto, podemos ser instrumentos de bendición, podemos ser instrumentos de Dios para bendecir a aquellos, para dar una salida y una respuesta que ellos no están viendo y que nosotros tampoco estamos viendo porque somos buenos, sino porque Dios la fluye a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, y podemos llevarla entonces allí donde está la necesidad. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros, formas prácticas en las que nosotros podemos impactar el mundo donde estamos viviendo. Podemos impactar en medio de nuestra familia, cuando nos vean cambiar, cuando nos vean transformados, cuando nos vean que estamos pensando diferente, cuando nuestros estándares son diferentes ahora que hemos ponderado nuestras prioridades, y ahora no es el trabajo, no es el dinero, ahora es Dios, ahora es la familia, ahora es el ministerio, hay otras cosas. Y entonces nuestras familias van a llegar a nosotros para preguntarnos por qué, o nuestros compañeros de trabajo, y allí tendremos la oportunidad de darles el mensaje y de hablarles que ahora Jesús es la prioridad de nuestra vida. Podemos impactar sin palabra con nuestro estilo de vida. Como alguien dijo: tus hechos hablan tan fuerte que no escucho tus palabras. Nuestra vida, una vida íntegra, una vida ejemplar, una vida diferente. El amor de Dios y la gracia de Dios es algo que debemos experimentar nosotros para luego poder compartirla con otros. Si usted sabe que un producto es bueno porque usted lo ha experimentado, usted lo ha disfrutado, usted sabe cómo es, entonces usted lo puede dar con mucha confianza y mucha seguridad. Así debemos hacer con el Evangelio, con esas buenas noticias. Sabemos que son buenas noticias, sabemos que no van a empobrecer a nadie, sabemos que no van a frustrar a nadie, son palabras de vida. Son palabras verdaderas. Dios no va a permitir que ninguna de sus palabras caiga a tierra, ninguna de esas palabras se pierdan, porque son palabras vivas. Como lo dice el escritor de Hebreo, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. Quiere decir, si es viva, da vida, y si es eficaz, hace cambios radicales en nuestra vida. Entonces yo les quiero animar en esta mañana a que seamos esa luz que Dios quiere que seamos. Él es la luz
querido compartir con nosotros la luz. Y Él nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Mientras quizás nosotros pensamos y nos ponemos de acuerdo si somos luz o no somos, muchas almas alrededor nuestro van a estar pasando a la eternidad sin Jesús. Y quiero decirle también que somos copartícipes de la responsabilidad, si para bien o para mal. Porque si muchos alrededor nuestro han estado muriendo y nosotros no les hemos dado la palabra, en algún momento Dios nos va a llamar a cuentas y tendremos que rendir cuentas a Dios por esas almas que han pasado a la eternidad sin Jesús, porque nosotros sencillamente no hemos querido ser testimonio de Dios para sus vidas. No es una opción ahora que caminamos con Dios ser luz. Debemos ser luz. El propio Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo y tenemos que ser luz. Sencillamente, sé como eres, vive tu vida ahora, Julián, vive ahora. Da testimonio, no puedes hablar sin dar testimonio de Jesús. No puedes emprender un trabajo sin pedir la guía de Dios. No puedes lanzarte a hacer cosas si Dios no va delante de ti. Y sin darte cuenta, estás reflejando la gracia de Dios y estás alumbrando en medio de la oscuridad. Mientras unos dicen, yo voy, hago esto, aquello y lo otro, Julián va a decir, yo debo ir delante de mi Padre, yo debo orar a Dios, yo debo consultar con Dios. Y a la larga, aquellos que por sí solo están tomando decisiones van a tener problemas, se van a estrellar, van a chocar con cosas, mientras el siervo de Dios que va a su presencia y recibe el consejo y la orientación de Dios caminará seguro, dará pasos aplomados y seguros hacia metas muy precisas en Dios. Y a la larga, se reflejará la gloria de Dios y estarás alumbrando y estaremos alumbrando en medio de la oscuridad. Cuando seamos íntegros en medio de esta sociedad tan corrompida y nosotros nos mantenemos en integridad a Dios y en el temor a Dios, a la larga podremos sobresalir y la luz del Señor alumbrará en tu vida y podrás entonces testificar de la gracia y del amor de Dios. ¿Sabe? Hay cosas que ahora que estamos en la verdad de Dios no podemos cambiar. No son opcionales, no las podemos tomar si queremos, sino que ahora debemos caminar. Hay un estilo de vida diferente, hay un estilo de pensar y de actuar diferente, y ese debe ser el estilo nuestro. En el capítulo 11 del libro de los Hechos se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Pero saben, los que lo hicieron de una manera despectiva. ¿Saben por qué? Porque veían en los discípulos de Jesús a gente que actuaba como actuó Jesús, que hablaban como habló Jesús y que hacían las cosas como las hacía Jesús. Ese es nuestro desafío y ese es nuestro reto. Y sin proponernos conmover los cimientos de esta sociedad, lo estaremos haciendo porque somos diferentes, porque el Señor está en nuestras vidas, su Espíritu Santo está en nosotros y su palabra la vivimos. Y lo demás se va a dar por sí solo y estaremos conmoviendo los cimientos de este mundo y de esta sociedad con el amor, con la gracia y con esa palabra maravillosa de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor ser la luz en este mundo, partiendo por ser la luz en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, poder decir, Señor, yo quiero ser esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Padre, gracias te damos en esta mañana.